Barrabás y a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Señor Jesús. Jesús había sido arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado atado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Fue allí en esta reunión donde se decidieron lo que tanto habían anhelado, condenarlo a muerte. Como ellos no podían ni siquiera declarar ese tipo de condenas, y los romanos, los amos del momento del pueblo de Israel, se arrogaban el poder de hacerlo, las autoridades judías apelaron a Pilato, gobernador romano, para que él lo condenara. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, pero pudo más la astucia de las autoridades judías que la recta jurisprudencia ciertamente cobarde del representante romano, y permitió que llevaran a Jesús a la muerte de cruz. El Señor Jesús sigue condenado a muerte en miles de seres humanos para quienes no hay justicia. Los secuestrados que ya murieron en cautiverio o están muriendo en vida en esos horrendos lugares. Los desterrados o desplazados que tuvieron que abandonar sus pertenencias, huir a las ciudades a mendigar. Los engañados por una propaganda tan sutil como maliciosa cayeron en la droga. Quienes empujados por el acoso del hambre o las ambiciones del dinero vendieron con sus cuerpos también su dignidad. Los victimarios, los causantes de esas condenas a muerte, están condenados continuamente y de nuevo a Jesús, están condenando continuamente de nuevo a Jesús, quien nos enseñó que cuanto hacemos a los demás, lo hacemos con Él. Oremos. Señor Jesús, perdónanos nuestras debilidades y cobardías ante tantas injusticias. Con esta plegaria penitencial del Vía Crucis, queremos reparar esos pecados y comprometernos ante ti, condenado a muerte por tus criaturas, a seguirte en este camino hacia el final. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Gran liberación, salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavo de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Todos. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Jesús carga con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste a ti. El Evangelio según San Lucas. San Juan. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Palabra del Señor. Tranquilo. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla cuando nos abofetean, a perdonar al que nos ofende, a amar al enemigo, a orar por nuestros perseguidores. Fue
cuente con sus enseñanzas, lleno de mansedumbre, no reaccionó violentamente por la injusticia, por la injusta decisión del gobernador romano. Tomó él mismo la cruz, el instrumento en el que iban a cumplir la condena. Con la decisión con que había resuelto ir a Jerusalén, cuando todavía toda humana previsión aconsejaba lo contrario, Jesús se dirigió al Calvario. Ante la misión que el Padre le había asignado, Jesús no vacila lo más mínimo. Estaba de por medio la gloria de su Padre y el amor a nosotros. Como nuestro Señor y Maestro, todos llevamos una cruz. Unos la de la enfermedad, otros la del carácter. Otros deben sobrellevar injusticias insoportables. Otros cargan con una condición humana que les sabe a maldición. Nadie vive sin cruz. El arte está en saber llevarla. Contemplemos a Jesús en esta segunda estación del Via Crucis y dejémonos llenar de sus sentimientos de mansedumbre y de aceptación. Así, todos unidos a Él que sigue cargando tantas cruces de nuestros hermanos, colaboremos en la purificación y santificación del mundo. Oremos. Y muchos que pasan de largo, a paso por el día temprano que probó. Tercera estación. Jesús se encuentra con Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del libro del profeta Isaías. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cicatrices hemos sido curados. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Contemplamos en esta estación la primera caída de Jesús con la cruz a cuestas. Nada nos dice al respecto los evangelistas, pero posibles testigos de ese día recordaban que Jesús estaba muy débil por todos los ultrajes que había recibido, de modo que debió sucumbir más de una vez bajo el peso del leño de la cruz. Los reos de muerte en la jurisprudencia romana perdían todos los derechos, eran menos que una cosa.
Una caída bajo el peso de la cruz no inspiraba compasión, producía reacciones de ira. Entonces los verdugos prorrumpían en humillaciones, golpes y toda clase de irrespetos. Con Jesús debió ser peor, por cuanto él no reaccionaba con violencia, sino que era como cordero llevado al matadero, es decir, soportaba todo en silencio. Conductas así suelen exasperar a los verdugos. Caer es humano, levantarse es divino. Permanecer en el pecado es diabólico, dice un antiguo proverbio cristiano. Nosotros caemos muchas veces y de muchas maneras. Caemos por debilidad, por ignorancia o falta de advertencia, por malicia o dureza de corazón, por darnos demasiada importancia y dejar a Dios a un lado, por encerrarnos en nosotros mismos y olvidar al prójimo. No podemos quedarnos postrados en tierra. Levantarse es divino. A eso fue enviado Jesús, a levantarnos. Sus caídas bajo la cruz, sus heridas, su pasión y muerte en la cruz, son mano que nos tiende para levantarnos y elevarnos a la categoría de hermanos suyos, de hijos de Dios Padre. Oremos. Justamente. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esperen en los vehículos para el momentito, donde está encima. El único evangelista que nos habla expresamente de María presente en las demás mujeres, con las demás mujeres en la pasión del Señor, es San Juan. Esto motivó a la religiosidad popular a crear un encuentro de Jesús con María en el camino hacia el Calvario. Seguramente ella iba entre la multitud, pues en su corazón de madre sabía cuánto bien le haría su presencia en esa hora. No podía no estar a su lado. ¿Qué le importaba que la señalaran como la madre del enjuiciado? No solía pensar en sí misma cuanto en los otros, y además se trataba de su hijo, ese que tan misericordiosamente apareció en sus entrañas virginales, que le enseñó a ocuparse ante todo de las cosas del Padre Dios, que le enseñó que los vínculos más fuertes con él son los de la fe, por encima de la sangre y la raza. ¿Cuántas madres en nuestra sociedad despiadada sufren la ausencia de sus hijos secuestrados, apresados injustamente, atados a una enfermedad que no entiende los servicios sociales, desempleados, víctimas de la droga, convertidos en violentos por la misma sociedad?
¿Cuántas madres tienen que llorar al hijo muerto en combate? ¿Acaso enfrentando con su propio hermano? Oremos. Wow. ¿Qué requeriría más valiosa,
¿Qué reliquia más valiosa habríamos tenido si se hubiera dado eso que el pueblo en su religiosidad plasmó como una tradición cierta? Aunque desfigurado, había sido el rostro auténtico del Señor en este manto. Pero de todas formas, él ha querido quedarse con su rostro desfigurado, deambulando por nuestras ciudades, pueblos y veredas. Son los rostros macilentos del hambre, los rostros víctimas de las diversas clases de violencia, los rostros de mujeres abandonadas y estropadas, los rostros de los trabajadores mal pagados, de desempleados en un país cuya economía emerge atractivamente, de ancianos sin ganas de vivir. Oremos. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del libro del Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió desde Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y El Sinaí. El día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas y comíamos carne hasta hartarnos. Nos ha traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Dijo Moisés: esta tarde el Señor les dará de comer carne y mañana los saciará de pan. El Señor los ha oído protestar contra él. ¿Nosotros qué somos? No han protestado contra nosotros, sino contra el Señor. Palabra de Dios. El pueblo de Israel, en su desplazamiento liberador desde Egipto hasta la tierra prometida, hace un camino tortuoso de marchas y contramarchas, de bendición y de maldición, de pecado y de arrepentimiento. Una y otra vez Dios lo perdona, lo levanta, pues Él es Dios de misericordia y de perdón, que no quiera muerte el pecador, sino que se convierta y se salve. Israel tiene que aprender a ser verdaderamente libre, superar su complejo de esclavo adquirido por años en Egipto. Israel es la figura de la iglesia que Jesús vino a fundar. El peso del pecado del mundo, que no es otra cosa que la cruz que Jesús lleva sobre sus hombros, es lo que hace rodar a Jesús por tierra. Con atinada sabiduría, el pueblo imagina, dentro de la contemplación del Via Crucis, las caídas de Jesús. Él se ha enderezado y continúa la marcha hacia el Calvario. Su misión debe ser terminada ya. Es el camino que nos conduce a la verdadera libertad. Otro camino nos conducirá a una meta distinta. Señor, no somos pocos los que caemos en el camino de la vida. Unos se levantan, otros no pueden o no quieren hacerlo. No pueden los que son víctimas de la injusticia, del desempleo,
de los cálculos de los egoístas, de las organizaciones criminales o de los monopolios acaparadores de las riquezas que tu Padre creó para todos. No quieren levantarse los que encuentran en el pecado su poder, los que obran la injusticia, los violentos, los que se confabulan para hacer el mal. Oremos. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Lo seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: Dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se podrán decir a los montes: Caigan sobre nosotros, y a las colinas, sepúltennos. Porque así tratan el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Palabra del Señor. Y Señor Jesús. No todos en Jerusalén siguieron a los jefes que sobornaron al pueblo. Una gran multitud, dice Lucas, que siguió a Jesús y lo acompañaban con sentimientos de solidaridad. Un grupo grande era de mujeres, pero el evangelista de la misericordia, el único que narra este hecho de la pasión del Señor, quiere mostrarnos que Jesús vivió este momento trágico a nuestros ojos, como había vivido siempre, pensando en los demás. Ahora, cuando necesita atención, compasión, es Él el que consuela, no por simple sentimiento humano, sino con la actitud del profeta que previene, amonesta y llama a preparación. Lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Van a venir días de horror, tales que será mejor no tener familia. De nuevo Jesús anuncia la caída de Jerusalén, que mata a los profetas y lo están rechazando a él. Muchas lágrimas se vierten en este mundo por diferentes motivos, por la pérdida de seres queridos, por calamidades naturales, por adversidades familiares, por reveses económicas, por contratiempos laborales. Se llora hasta por la mascota que murió de vieja. Lágrimas verdaderas, unas mentirosas, otras. Lágrimas de ternura, de dolor, de ira, de odio. ¿Todas útiles? ¿Todas necesarias? Jesús nos enseña que las más necesarias y útiles son las que vertemos por haberle fallado al Padre. A esto vino Él, a reconciliarnos con el Padre para hacernos plenamente felices. Oremos.
novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: retírate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Jesús. Contemplamos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz, debido a su estado físico tan quebrantado. Jesús pudo haber tropezado más de tres veces bajo el peso de la cruz en esos desiguales caminos de entonces, y sobre todo su estado físico tan menguado, pero él, a pesar de todo, servía de nuevo para seguir a la meta que se había propuesto, subir al trono de la cruz, de donde daría a manos llenas su vida al mundo. Por eso les invita, si queremos seguirlo, a hacer ese mismo camino suyo con nuestra cruz a cuesta. Bien sabía él que tendríamos tentadores al estilo de Pedro, que tenderían desviarnos del camino, alejarnos de la fidelidad a Dios. Para no caer, nos enseñó a rechazar de plano a Satanás, pensando como Dios, es decir, contando con que los caminos de Dios son bien distintos de los nuestros, pero firmes y seguros. La cruz, Señor, es el signo de nuestra fe, de nuestra redención. La cruz campea en las paredes de los templos, los hogares, las oficinas, las escuelas y colegios, cuelgan del cuello de mucha gente, pero qué difícil aceptarla sobre los hombros, llevarla en pos de ti. Nos cansamos pronto con ella, hasta renegamos por esas cruces que nos ha tocado. Querríamos una a nuestra medida, a nuestro gusto. Oremos. Del Santo Evangelio según San Juan. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, era una túnica sin costura, tejida de arriba a abajo, de una pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Palabra del Señor. Esta escena reportada por Juan el Evangelista, testigo vivo del hecho, tiene por figuras centrales a los soldados. Eran cuatro, según la ley y costumbre de los romanos. Los cuatro debían ejecutar la sentencia de muerte impuesta por el gobernador.
Los israelitas solían llevar 5 prendas en su vestimenta: el calzado, la túnica, el cinto, el manto exterior y el turbante. Se las repartieron de común acuerdo y sorteándolas, la túnica la echaron a suerte. No valía la pena echar a perder esa pieza de ropa tejida de una pieza sin costura. Contraste en el relato lo que está sucediendo allí en el Calvario. Mientras Jesús comienza a sufrir la tortura del crucificado, los soldados encargados de vigilarlo hacen en una indiferencia total apuestas para quedarse con su ropa. Con la indicación de que la túnica era una de una sola pieza, sin costura, así estaba prescrito que debían ser confeccionadas las túnicas de los sacerdotes para su oficio litúrgico. Juan hace alusión al sacerdocio de Jesucristo. En la cruz, en toda su pasión y muerte, Jesús es sacerdote, víctima y altar. En la cruz, pues, está ofreciendo él mismo en sacrificio su vida al Padre. Señor, la indiferencia es una característica de nuestra sociedad. No nos duele la vida. Secuestran, torturan a los secuestrados, los matan y nosotros quedamos inertes, acaso acostumbrados ya a la noticia. Se acepta con indiferencia el aborto y hasta se lo defiende y se lo vuelve como un derecho. Y apenas si protestamos de tanto en tanto, se muere la gente en los paseos de la muerte porque no encuentran atención médica en los hospitales ni en las clínicas. Y, Señor Jesús, en medio de las indiferencias de nuestra sociedad consumista y materialista, siguen agonizando en las cruces en las que ella misma condena a muerte a tantos hombres y mujeres. Oremos. Primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz redimiste al mundo. El Santo Evangelio según San Juan. Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia el lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino Este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Pilato contestó: Lo escrito, escrito está. Palabra del Señor. Ahora, Señor Jesús.
Juan, en el relato de la pasión de Jesús, se distancia de los otros tres evangelistas y suprime datos como el de la debilidad y cansancio de Jesús. Suprime también la escena de la ayuda del cirineo y lo presenta decidido, victorioso. Para Juan, Jesús no es un vulgar reo de muerte por capricho de los hombres, sino un rey que da generosamente la vida por los suyos. En el Calvario no está un moribundo atado a un instrumento de suplicio, sino que es el rey que reina desde el trono, porque su reino no es como los de este mundo. Lo reconocerá todo el pueblo y nación, como indica el evangelista con la descripción del letrero en las tres lenguas ordenado por Pilato, y que quedará escrito para siempre. Su trono es la cruz, su cetro la caña que le pusieron en las manos para burlarse de él. La corona de rey es la de espinas para recibir abre su par en de par en par sus brazos a todos los que lo busquen. Para no castigar, los deja atados a la cruz. Se coloca en la cruz entre el cielo y la tierra para ser el rey, pontífice entre su padre y nosotros. Con razón decía Pablo que la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero salvación para cuantos creen en él y lo aceptan. Señor, es difícil tu lenguaje y duro tu ejemplo. Nos queda más fácil vivir como todos los demás para nosotros mismos, aprovechándonos de cuanto se ofrece. Parece más halagador ser servidos que servir, mandar con poder que con autoridad, ser violentos que mansos, enseñar que decir y hacer la verdad, robar que trabajar, humillar que hacer fraternidad. Pero ahí estás tú, clavado en la cruz entre el cielo y la tierra, para indicarnos que su reino es solo de quienes saben gastar su vida por ti y por los hermanos. Oremos. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz que viniste al mundo. Lectura según San Lucas. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era inocente. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Lucas, es muy obvio en la descripción de la muerte de Jesús, salta todos los hechos sangrientos y va derecho a su objetivo, demostrar la injusticia cometida contra Jesús por la terquedad y cerrajón del pueblo que elegido por Dios para ser su pueblo, sin embargo, no lo reconoció,
no quiso escuchar su voz, no pudo aceptar que era Dios mismo quien lo visitaba y le traía la salvación. Las tinieblas y el pelo rasgado en dos son signos de una nueva etapa para el mundo. Al principio de la creación todo era oscuridad, pero la luz fue creada. Ahora, al inicio de la nueva creación, termina las tinieblas y va a seguir el nuevo sol que nace de lo alto. El velo que no permite el paso al altar, al cual podía ingresar solo una vez al año el sacerdote, se rasga en dos y da paso a todo hombre y mujer que busque a Dios. Nadie queda excluido ni impedido. El centurión no solo ratifica la muerte de Jesús, sino que reconoce su inocencia. En el momento más crítico, Jesús confía plenamente en su Padre. No lo derrota la muerte. Él se arroja en las manos de ese Padre que lo ha llamado su Hijo predilecto. Oremos. Sagrado Corazón de Jesús, décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Pero al llegar a Jesús y ver que ya estaba muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Nicodemo, el que en una ocasión había visitado de noche a Jesús, llevó 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La crucifixión era tratada de manera diferente por judíos y romanos. Estos eran más crueles. Los reos debían pasar los días que fueran necesarios hasta que murieran en la cruz. Los cuerpos quedaban insepultos, pasto de fieras y buitres. Los judíos eran aparentemente menos crueles. Los crucificados no podían pasar la noche en la cruz, debían ser enterrados el mismo día. Pero si no morían, les quebraban las piernas con mazos de piedra para ultimarlos. Eso hicieron con los dos ajusticiados al lado y lado de Jesús. Con él no hubo necesidad de este macabro acto. Pero el soldado quiso asegurarse y para ello atravesó el costado de Jesús con la lanza. El testimonio de Juan es una indicación clara del nacimiento de la iglesia de ese costado abierto del Salvador. En efecto, significa el agua que nos purifica en el bautismo
y la sangre derramada para el perdón de los pecados que se conmemora en la mesa eucarística. La iglesia nace del bautismo y se hace en la Eucaristía. Al saber Pilato que Jesús había muerto, permitió que llevaran el cadáver para darle sepultura. Los discípulos de Jesús, pobres como eran, no habrían tenido cómo enterrar dignamente a su maestro. Pero otros discípulos clandestinos, ellos hasta ahora, salen de su miedo y se preocupan del descendimiento de la cruz. José de Arimateo obtiene la autorización de Pilato y le da él sepultura a Jesús. Y Nicodemo consigue los lienzos y perfumes y especias suficientes para embalsamar su rey. Señor, ¿ha sido inútil tu pasión y muerte por nosotros? Somos crueles como los romanos y los judíos. No somos cobardes como los discípulos. Nos da miedo, pero somos cobardes como los discípulos. Nos da miedo ser lo que no somos. No somos consecuentes con la vida que por la Iglesia Dios Padre engendró en nosotros en el bautismo y alimenta en la Eucaristía. La Santa Virgen María y todos los santos, nuestros héroes cristianos, nos alientan y nos gritan que de ninguna manera tu pasión y muerte ha sido inútil. Oremos. El cuerpo de Jesús es colocado, bajado de la cruz y colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Por celebrarse la Pascua judía, los discípulos aprovecharon la cercanía de un sepulcro que aún no había sido usado para enterrar allí el cuerpo exánime de Jesús. Fue pues un cortejo fúnebre breve, rápido, pero ni el silencio que lo envolvía ni la tristeza que embargaba a los que lo acompañaban superaban el tono de realeza que le da el evangelista Juan a la gesta redentora de Cristo. Es un rey cuyo reino no es de este mundo el que va a ser enterrado. Por ello lo embalsaman con gran cantidad de perfumes. Lo colocan en un sepulcro nuevo. Su pasión comienza en un huerto
con la oración en la que aceptó con obediencia de hijo la voluntad de su padre, como había comenzado la desobediencia del primer hijo en el huerto del paraíso, y termina en otro huerto. Repara así el hijo rey la rebelión del hijo que quería ser por sus mismos caprichos semejante a su señor. Acababa Jesús de inaugurar con su muerte el reino nuevo, una nueva comunidad, la familia de Dios. Señor, se confunden en nuestro ser más profundo una serie de sentimientos. Por una parte, nos sentimos culpables de su muerte, te la ocasionamos y continuamos haciéndolo cada vez que matamos a un hijo tuyo con el aborto, la eutanasia, la violencia. Cada vez que marginamos de la vida a un hijo tuyo con el secuestro, los desplazamientos, nuestras indiferencias. Pero por otra parte, nos embarga una enorme alegría al saber que tú has vencido el pecado y la muerte y has hecho de nosotros raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Señor Jesús, ¿cómo expresarte nuestro agradecimiento por tu entrega tan generosa y radical por nuestra salvación? Acepta, Señor, la oración de este santo viacrucis con el que hemos querido acompañarte en tu pasión, pero también hacernos uno contigo para participar en tu reino glorioso. Amén. Madre llena de gracia y de aflicción, de Jesucristo las llagas, clavad en mi corazón. Dios te salve, mi madre de misericordia. Él fue esperanza nuestra. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh tu Virgen Sagrada María, oh tu Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de tus gracias a Jesucristo, Señor. Antes de incorporar la petición final, agradecer a todas las personas que hicieron posible este rezo del Vía Crucis, a ustedes por acompañarnos, pero no olvide que este es un acto de piedad popular, el Vía Crucis. Hoy lo importante es la liturgia de la pasión del Señor, adoración de la Santa Cruz, oración universal y distribución de la comunión. Hoy aquí en el templo es a las 4 de la tarde. El patio bonito es a las 2 de la tarde, para que no me confunda en el programa. Si no tiene el programa, aún quedan, creo, algunos aquí para que lo pidan. Entonces, a las 4 de la tarde. A las 6:30 de la tarde tendremos el sermón de excavación, el sermón de las 7 palabras. 7 palabras reflexionadas por diferentes miembros de nuestra comunidad. El año antepasado fueron 7 personas, el pasado 7 diferentes, este otro son otras 7 personas, ¿no? Cada año procuramos que sean personas diferentes. Agradecerle de antemano a ellos por esa disponibilidad, por esa ayuda que nos brindan. Pero no olviden que mañana sábado tendremos a las 5:30 de la mañana Rosario Aurora, sermón de Soledad, ¿no? Tendremos también mañana en la noche, creo que si no estoy mal el programa, miren, ahí a ver, creo que a las 9 de la noche tendremos la vigilia pascual, ¿listo?
En el despacho, otra cosita, no lo sacamos porque el tiempo está como con ganas y el tiempo lo regaló una mañana maravillosa. Está ahí en el templo, usted se ha dado cuenta, una hermosa nevera de 300. Alguien voluntariamente dice, ay, yo compré agua de sobró 500 pesitos, échelo, aquí están las señoras que van a recoger. Eso para los lugares santos, la coleta que me recoge hoy, tanto en la tarde como en la oración de Santa Cruz, eso es para los lugares santos. Aquí están las señoras por ahí recogiendo cualquier ayudita, se me había olvidado, entonces no hay problema, que lo importante es que usted sí no se lo olvidó, ¿no? El Señor esté con todos ustedes.